Avenida Belgrano, aquí en la Gruta de San Cayetano. Lamentablemente el fin de semana fue víctima de los malvivientes, de los inadaptados. Rompieron la imagen, no tiene vidrio en estos momentos. Tina, Argentina Mercado, bueno, Tina, lamentablemente tuvieron que padecer y enterarse de esta triste situación, ¿no? Sí, Ariel, es así. En la mañana nos levantamos y nos dimos con que estaba el vidrio todo roto y la imagen la han roto, pero impresionante, por unas monedas que tenían, porque no te puedo decir que haya tenido mucho, 20, 30 pesos, más no es, y hacer daño, no sé, para nosotros una falta de respeto, una falta de, no sé cómo calificarlo a estos chicos, o personas, los que rompieron esto, pasaron a hacer daño únicamente. Tina, una imagen que tenía más de 30 años. Sí, yo te cuento, Arielito, que esta imagen nos regaló el señor Felipe Ábrego, porque él es el padrino de la institución. Entonces, sí, yo calculo 30, 35 años debe tener cuando inauguramos acá, porque ya la Unión Vecinal tiene 37 años. Entonces, él nos regaló esa imagen, desde entonces la tenemos nosotros. Y ya esta es la segunda vez. La primera vez la fueron llevando y la dejaron en el otro, frente a la ventana de mi casa, y la dejaron por un milagro que no cayó. Yo siempre digo que San Cayetano habrá dicho, no, acá nomás, no me lleven para otro lado, porque ahí la dejaron, y bueno, y ahora ya la han roto. Tina, hay una particularidad, no tiene alcancía acá, la alcancía para evitar precisamente este tipo de cosas, la tienen ahí en la panadería, aquellos que quieran colaborar, la intención era que se acerquen ahí y ahí dejen su colaboración. Claro, nosotros pusimos un letrero, porque ya otra vuelta también, cierto es, que han roto el vidrio, pusimos un letrero, quien quiera colaborar con San Cayetano, que estaba la alcancilla, en la panadería, bueno. De Magallo, y bueno, pero bueno, hay gente que no sabe, va pasando, la deja, pero no sé por qué tienen que hacer eso. Ahora, Tina, dentro de todo esto, siempre que sucede una situación de este tipo, hay gente dispuesta a colaborar. Hay una artista de acá, de nuestro medio, que se ha ofrecido a restaurar la imagen. No, sí, totalmente. Pelusa nos hizo que tiene arreglo, que ella nos va a colaborar, y bueno, cuanto le agradecemos muchísimo. Igual que agradecemos mucho a toda la gente que se ha solidarizado con nosotros y nos han ofrecido también ayuda como para restaurar la imagen. Así que en eso estamos muy agradecidos y porque es un, no sé, mire, me siento mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Denuncia no han radicado, Tina? No, ¿para qué, Ariel? Hay luz acá, luz en la Unión Vecinal, aquí en la vecina tenemos luz, todo iluminado. Si alguien vio, que nos avise, pero a plena luz. Eso se llama, no es que te oscure ni que las plantas le hagan una sombra que no se pueda, no. Esto lo han hecho a plena luz. Gracias, Tina. No, muchísimas gracias a vos, y también te quiero decir, Arielito, que seguimos en la campaña de la familia de Marta Salguero, para que de algún albañil, para que nos colaboren, necesitamos. Lo que ahora hemos visto es un inodoro, si alguien tiene un inodoro, que nos acerque, porque para el bañito que le vamos a hacer, ¿sabes? Sí, contento por eso, como adelantábamos el viernes por algunos medios, organizamos una charla de debate en el Salón de los Espejos, en el Polideportivo, donde vino a disertar Damián Abayay, licenciado en Ciencias Políticas de la Ciudad de La Rioja. Denis, por lo que observamos en las imágenes, hubo representantes de los diferentes sectores acá del justicialismo a nivel departamental, y eso está bueno. Sí, mira, muy contento por eso, porque pudieron participar chicos de distintos partidos de acá de Chepe, del justicialismo, ¿no? Y bueno, sumaron, se estuvieron predispuestos para el debate, hicieron algunas preguntas, así que muy bueno, muy bueno. Te consulto, ¿cuál es la intención? Porque días atrás veíamos que estuvieron trabajando sobre la avenida Belgrano, es volver a la fuente, al trabajo social, a esa tarea barrial que solían hacerse años atrás. Sí, tal cual como vos decís, Ariel, es un poco sumar a la gestión del intendente, colaborar con algunas actividades, al embellecimiento, al crecimiento, así que bueno,
como vos decís, comenzamos fin de semana atrás con alguna pintada de cordones, limpieza de cordones, de Avenida Belgrano Sur, tarea que, bueno, que quedó ahí, pero en esta semana y más precisamente el sábado vamos a retomar de nuevo. Así que bueno, queda abierta la invitación para todo el mundo, o sea, que se quiera sumar, que quiera algún joven y que quiera ir a participar de la tarea, de la actividad en sí. Nosotros vamos a conseguir todos los insumos necesarios para ese día, para que quiera ir y sumarse y hacerlo, está abierto. ¿Se busca, Denis, tal vez que sean tenido en cuenta los jóvenes en la conformación de la lista, pensando, digo, en el año entrante? Sí, más que nada es invitar a los jóvenes a participar. Porque más allá a veces del descreimiento y un poco de que estamos teniendo ahora en todos los partidos políticos, ¿no? En la crisis que sufren todos los partidos políticos, un poco invitarlos, bueno, a que se sumen y puedan participar. Eso es lo importante, ¿no? Denis, agradecerte y bueno, seguramente hay algún agradecimiento para realizar para aprovechar la ocasión. Sí, al intendente, al diputado Godoy, a la encargada del polideportivo, a Janet Rodríguez, a Shirley Pérez, secretario de gobierno, y bueno, agradecer más que nada a los compañeros, a Fernando Heredia, que él es congresal, a Guido Callizo, a Rubén Pérez, bueno, a Mayra Llano, a Gerardo Vilches, que él vino de la ciudad de La Rioja, que está a cargo de la Casa de Chepe, bueno, que nos estuvieron colaborando y participando, más que nada. Agradecerle a ellos. Reunión importante con los 5 diputados que integran los 3 departamentos, ¿no? Que nuclea la Liga de Fútbol y bueno, y los equipos que contienen los 3 departamentos. Sí, hemos conversado las cuestiones, más que todo gastos que va a ocasionar esta edición de 2018 del campeonato, ¿no? Y por la cuestión lógica, ¿no? De la falta de recursos. Que surge casi siempre en esta inicio de temporada. Hemos conversado con ellos sobre los gastos, sobre lo que uno tiene pensado para esta temporada, lo que los clubes, la necesidad de los clubes también. Hemos conversado la posibilidad de que se gestione nuevamente el presupuesto que habíamos presentado. Obviamente ellos accedieron al nuevo presupuesto, lo vamos a ampliar un poco, a lo que estaba le agregaremos salud y otros ítems también que por ahí faltaban en el presupuesto anterior, pero también conversando con ellos la realidad más que todo de la liga, ¿no? Sí, bueno, así fue la primera reunión que hemos tenido en la ciudad capital hace un tiempo atrás, era unas 3 semanas atrás, creo. Sí, hemos conversado con el diputado del Moral, él nos había solicitado una carpeta donde presentábamos los gastos que cubran los adicionales policiales. Nosotros presentamos esa carpeta, luego se nos informó que íbamos a actuar mediante la Federación Riojana, que iban a colaborar con las 6 ligas conjuntamente, razón por la cual nosotros presentamos nuestra carpeta conjuntamente con la gente de Aymogasta. Y bueno, estábamos esperando una respuesta. Luego, por razones de reuniones que ha tenido la Liga Riojana, no hemos enterado, obviamente, por los medios de las redes sociales, los medios de comunicación, de que la Liga Riojana había recibido ya 1.700.000 pesos de dinero, ¿no? Y que nosotros, las otras ligas, estábamos esperando una respuesta para todas las ligas en conjuntamente, razón por la cual nuestros diputados se han movilizado y han decidido colaborar con la institución madre del fútbol del sur, con la liga más precisamente del sur riojano, para poder acompañar el pedido, ya que obviamente se había solicitado a nivel federación y obviamente la Liga Riojana se anticipó a los hechos, consiguió los fondos que requerían y obviamente las otras ligas del interior estamos esperando. A raíz de esto, nosotros tenemos que elevar un nuevo presupuesto. El pedido va a ser no va a ser ya a nivel federación, va a ser a nivel liga, razón por la cual estamos tratando de conseguir, como quien dice, proformas a lo que es la policía y al hospital y a todo lo que nuclean los gastos para este torneo. Así que la gestión anterior quedó en la nada, la gestión de la primera
primera reunión, inclusive en la reunión del día viernes el representante del Club Comercio consultó si el viaje a La Rioja había sido en vano y si la gestión que se había realizado primero ante el diputado del Moral había surgido fruto o estaba iniciado. Nos dijeron que no se había iniciado, que se había iniciado a nivel federación. Bueno, a nivel federación no se realizó nada, obviamente no se realizó ninguna gestión, razón por la cual nosotros debemos iniciar nuevamente las gestiones mediante nuestros 5 diputados para que el dinero salga lo más pronto posible.